Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas a todos, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? A veces quisiera callar, pero no puedo. A veces digo basta, pero no puedo. Por más que quiera, no puedo. Buenas a todos, bendiciones. La vida hay que sonreír, la verdad. La vida te pone pruebas, te pone piedras, te pone obstáculos. Y tú eres la persona que debes saber cómo evadir, cómo esquivar esas piedras y esos obstáculos. La vida, por muy dura que sea, por muy al fondo que estés, hay que sonreírle, hay que sonreírle, porque de eso se trata la vida, de obstáculos y de piedras, de momentos lindos. Gracias, Yanivis, de momentos lindos, de momentos feos, de momentos que hay mucha tensión, de momentos de dolor. Eso forma parte de la vida. La verdad. Lo que nosotros no debemos es conformarnos. El ser humano puede tener la capacidad de decir no, me puedo conformar. El ser humano siempre tiene que tener aspiraciones en la vida. El ser humano siempre tiene que tener un propósito y una meta, porque la vida es esa. Metas. Hay personas que no lo logran porque se cansan, porque prefieren bajar las armas. Hay personas, Junia, bendiciones, que a mitad del camino dicen basta. Y no es así. Uno tiene que mirar los grandes guerreros que están plasmados en la historia, que ellos nunca dijeron basta. Que ellos siempre estuvieron ahí. Porque la perseverancia es un arma. La perseverancia es algo que te ayuda a echar para adelante. ¿Verdad? Y de eso se trata la vida. No al conformismo. Nosotros los cubanos no hemos conformado que nos den migajas de panes. Nosotros los cubanos nos hemos conformado de que nos hayan puesto un termómetro y ese termómetro cada día la temperatura va subiendo y nos hemos conformado con aguantar esa fiebre tan alta. Y no debe ser así. Gracias, mi hermanita Yunia, por esas palabras tan lindas. Igualmente, Iván, bendiciones. Nos hemos conformado. Nosotros nos hemos conformado de que nos maten a las familias. Nos hemos conformado de que cada día nos reduzcan más los alimentos. Nos hemos conformado de que la familia, de que tu hijo te diga que tenga hambre. Nos hemos conformado ver a tu familiar partir hacia otras tierras. Nos hemos conformado a que un policía tenga la razón y tú no la tengas. Nosotros nos hemos conformado a vivir en un sistema totalitario, abusador, asesino, dando pie a que cada día vas a ir más a nuestro pueblo. La conformidad no debe ir con la persona. No, no. La conformidad es la justificación. Exactamente. Es la justificación de que para qué voy a hacer. La gente a veces dice, las personas dicen, no voy a hacer tal cosa, contar igualmente mi vida. Gracias, Carlos Milanés. Con tal de que no me quiten los frijoles. No voy a reclamarle al bodeguero para que no me vuelva a robar. No. Es un derecho y es un deber tuyo
No conformarte. No conformarte. Porque si los dictadores no se conforman, porque nosotros alcemos las voces, que somos los perjudicados, ¿cómo tú te vas a conformar? ¿Cómo tú vas a darle pie y vas a darle paso a cosas que está haciendo la dictadura, que tú sabes perfectamente que lo está haciendo mal, que tú sabes que lo está haciendo para dañarte a ti como ser humano? ¿Cómo tú te vas a conformar que en tu país, en tu tierra, hayan todos los días personas desaparecidas, hayan personas asesinadas y la policía no hace nada? Porque no te toca a ti, eso le toca a cualquiera. ¿Cómo tú te puedes conformar, con decir, mi hijo no tiene nada para la merienda escolar? ¿Cómo tú te puedes conformar sabiendo tú que vas a mandar a tu hijo a la escuela lo que le van a dar de almuerzo? Cosas podridas. Por el capricho de un hombre, por el capricho de una dictadura. La vida no es así. No. Si ellos están conformes, nosotros no. Si ellos quieren tenernos a nosotros así, pasando trabajo, miseria, necesidad, nosotros no. Yo a veces me pregunto y digo, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está el valor de mi pueblo? ¿Dónde está la sangre del cubano? ¿Dónde está la valentía y el valor del pueblo cubano? ¿Por qué han dejado que se los tiren por piso? Unos cuantos.